En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. La Secretaría de Educación de Michoacán espera condiciones propicias para reanudar el diálogo con los normalistas, dijo hoy el titular de la dependencia, Jesús Sierra Arias. Nosotros como Secretaría de Educación estamos a la espera de que se den las condiciones para el diálogo. No considero que esté roto, simplemente hay una suspensión de este diálogo y en cualquier momento podemos retomarlo. El funcionario dijo que el conflicto normalista se deriva de las decisiones que aplicaron gobiernos pasados en materia educativa. Las que tenemos hoy son resultado de las decisiones que en ejercicios anteriores se tomaron. Yo no voy a voltear hacia atrás, esta es mi responsabilidad, la que tengo hoy y por la que la sociedad me está demandando acciones. Sierra Arias dijo que antes de tomar cualquier decisión respecto al caso que se vive con los normalistas, se tiene que analizar la situación. Para eso son estudios de planeación, para eso hay una serie de análisis que nos van permitiendo tomar decisiones hacia futuro. El titular de la Secretaría de Educación lamentó que desde el 22 de abril los normalistas están sin clases y sin condiciones para continuar dialogando. Lamentablemente las circunstancias no son adecuadas porque la Secretaría de Educación no puede tener un diálogo con los normalistas. Mañana se cumplen 15 días de que se perdió la comunicación con los estudiantes, después de que empezaron a retener policías y a secuestrar vehículos en protesta por la reforma curricular federal. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez.